Bueno, vamos a ver si se van conectando estas cositas. Poquito a poco. Vamos a ver. Conectar software de transmisión. Qué raro. Esto parece que va. Sigamos. En breve empezaré, pero por el momento estoy terminando de configurar esto. A ver qué tal sale por aquí. Colgar un tweet. Ahí. Operación correcta. A ver, Instagram. Vale, parece que esto ya está emitiendo. Bueno, como podéis ver, tengo puesto, es un artículo del debate de los nacionalizados en la cantera. Formamos personas y tal. No, no es, no busco ese debate en concreto, sino sobre el tema de nacionalizados. Esto es de Puerta Atrás, ¿vale? Que es un artículo del 2011. Dame un segundito, tengo que ver alguna cosa más. Vale, esto por aquí, esto por aquí. Vamos a saludar al personal. He decidido hacer esto hoy porque estoy un poco cansado de la movida con el Lorenzo Brown.
que sinceramente creo que confundimos cosas, en mi opinión, ¿eh? Por supuesto, es mi opinión y entiendo que haya gente que no esté de acuerdo con la historia. Pero como he dicho en algún otro vídeo, vamos a ver, la normativa permite tener un nacionalizado, ¿no?, en cada competición que participemos, ¿vale? Partiendo de esa base, están los nacionalizados por carta de naturaleza, están los nacionalizados que después de 10 años de residencia en España se pueden nacionalizar y es un proceso más lento. Los de carta de naturaleza, ahora lo veréis en un texto que hay, es por motivos excepcionales y básicamente que sacamos un beneficio y por eso se hace. Y entonces, las raíces en España, ¿qué quiere decir raíces en España? Por ejemplo, Chechu Birukov, su madre era española. De Ivaca no hay nadie español. De Mirotić tampoco. Cuando nacionalizan a Ivaca, que se lió parda en ese momento, se hizo para ganar un campeonato. No pasó nada, ¿no? Raíces, ¿qué raíces? Lorenzo Brown no tiene raíces en España y no ha jugado en España. El que no haya jugado es la única diferencia. La única. Todo lo demás no tiene, para mí, no tiene ninguna historia. Estoy mirando a ver si en Instagram sale en directo, que no estoy muy seguro. Y por asegurarme de que el directo de Instagram está saliendo. Perdonadme. Principio debería de estar saliendo. Pues por lo que se ve, ¿no? Sí. Tampoco pasa nada si nos hago mucho caso porque por el momento estoy yo solo. A ver. No parece que salga Instagram. ¿Por qué no sale Instagram? Pues no, no sé por qué. Debe ser que el programita este ya no funciona. El de Instagram, porque no lo entiendo. Tampoco pasa nada. Bueno, sigamos. Entonces, el tema está en que es que veo en Twitter, de Facebook, que está todo el mundo indignadísimo porque se convoca a Lorenzo Brown. A ver, yo partiendo de la base de que a mí personalmente, pues creo que es tergiversar la competición, tener un nacionalizado.
Entonces, eso es un invento que se crearon en su momento para que selecciones poco potentes pudieran competir algo. Pero al final, es decir, si es una selección nacional, y esto no lo digo en absoluto un tema de que no sean españoles y tengo un problema porque no sean españoles, a mí me es indiferente. Pero al final, si tú metes esa norma la aplican los estados, los gobiernos, el Consejo Superior de Deporte, a criterio. Y la Federación Internacional te limita a uno por torneo, que tú puedes nacionalizar como tú consideres. No sé si fue Montenegro. No, Montenegro no. Fue Montenegro. No me acuerdo. Esa selección también. Ay, coño, esto es un país con nombre de Macedonia. Joder, me ha salido solo. Macedonia nacionalizó a un americano que no tenía ningún tipo de relación con Macedonia. Ya, pero eso es Macedonia, no es España. Me parece bien. Pero que no somos los únicos que lo hacemos. Entonces, hay varios casos. Voy a leer lo de este hombre de puerta atrás, ¿vale? Esto es del 2011, ¿vale? Que se lió ahí una muy gorda con el tema de Ivaca y tal. El año anterior se había hecho con Sancho Lite, de la selección femenina. No pasó nada. Se lió aquí. Entonces, no sé, parece como que hay interés en tocar las narices con estas cosas, ¿no? Entonces, evidentemente la asociación de jugadores está en contra de estas cosas, ¿no? Porque al final quiere salir un jugador del defensa español, en defensa del jugador español, y sale al revés. Entonces, bueno, en ese momento estaban negociando y tal, ¿no? Los cupos seleccionables darían paso a una nueva etiqueta denominada jugadores formados, ¿vale? Que si vas, el enlace es a la página de ACB y este artículo no existe. Me he encontrado con esto muy a menudo en los distintos artículos, ¿vale? Que en ACB no aparece nada. Mira, aquí va a la página de Cestando, que también han borrado ese enlace. Bueno, la normativa de la FE para la próxima campaña no se fija un número mínimo, aunque sí máximo, de 8 jugadores con ciertas temporadas inscritos en competiciones federadas, ¿vale? No voy a sacar la normativa. A ver, una normativa de estas, porque eso es para jugar las competiciones de Campeonato de España y demás. Porque el trasfondo de todas estas cosas también tiene que ver con todos estos jugadores africanos, que sobre todo africanos que van trayendo, pues hay un problema muy grande con el tema de la edad. Entonces, Ivaca llevaba 10 años en España. Mirotic, parece ser que por el estilo. Pero al final, la carta de naturaleza es nacionalizar por urgencia. Que está en derecho de hacerlo ya. Y el otro también. En Zosa, la perla de 16 años del Unicaja. En Zosa es. De República Democrática del Congo, punto de cumplir 17 años. De conseguirse una nacionalización al ser mayor de 16 años, contaría como naturalizado y no podría coincidir en la misma convocatoria con Mirotic, Ivaca, ni no puede coincidir con ninguno más, no solo ellos dos, porque ahora veréis que hay más nacionalizados, ¿no? Entonces, los nacionalizados y la selección, una historia de 80 años. En este caso era la época de Mirotic. Mirotic es el último caso en que el equipo nacional de baloncesto que hoy juega su segundo amistoso para preparar el europeo. La actual norma de la FIBA, que solo deja a un nacionalizado por equipo, nos ha privado este año de poder ver a Serge Ibaka con la elástica roja al europeo. Sin embargo, años atrás, hasta varios jugadores nacionalizados pueden jugar en el mismo equipo. Noticia, ¿eh? En aquel debut, la selección española en Suiza, hasta 4 iberoamericanos compartían vestuario español. Los hermanos cubanos, Emilio y Pedro Alonso Albeleche,
el salvadoreño Rafael Martín y el costarricense Rafael Ruano. Evidentemente estamos hablando de un baloncesto de hace muchos años. Pero en esa época no había límite. No fue hasta 16 años después cuando los puertorriqueños Guillermo Galíndez y Freddy Borrás disputaron los primeros Juegos Mediterráneos en Alejandría con la camiseta nacional. Ya entrados en los 60, otros dos iberoamericanos, José Luis Beltrán y Juan Bautista. En la década de los 80, José Luis Indio Díaz, de padres españoles pero nacido en Venezuela, disputó 18 partidos con la absoluta. En este caso son padres españoles. Entiendo que la nacionalización es diferente. Tiene otra. A lo mejor es que la normativa no entiende diferencias. Porque tengas padres que no. Bueno, en Facebook tenemos a Edison. Gracias por estar aquí con nosotros. En principio, en YouTube y en Twitch está la cosa tranquila. Y entiendo que en Twitter también. En Twitter. Estamos emitiendo también en Twitter. Eso es. Ok, pues nada, lo dicho. Luego, Domingo de la Cruz y Chicho Sibilio. El Domingo de la Cruz fue 131 veces internacional y consiguió la plata a Los Ángeles 84. ¿Vale? Luego, Germán Gabriel, de la generación de los Juniors de Oro, es nacido en Venezuela, aunque criado en Málaga. Luego nos vamos a la época del Madrid. Kiefer Luis Wayne Brabender. Nacionalización más que polémica, en la que la ayuda de Raimundo Saporta fue crucial para que el neoyorquino defendiese los colores de la selección. Y hasta en 150 ocasiones estuvo con la selección. Brabender estuvo 190 ocasiones con la selección. Y aparte de que bueno, el Madrid fue absolutamente histórico, ¿no? Luego, Mike Smith también se le nacionalizó. Aquí no dan mucha información ni de Mike Smith ni de Johnny Rogers, de los años que estuvieron, de cuándo se les nacionalizaron y este tipo de cosas. A ver, repito, todo esto lo pongo en perspectiva por el motivo de la que se está liando con Lorenzo Brown. Chuck Cornegay, otro americano. ¿Vale? De hecho, hay otro americano que nunca llegó a debutar con la selección española. No me consigo acordar de su nombre. Era un escolta zurdo que jugó en el Madrid, jugó en el Baskonia. No me acuerdo la época. Lo he estado buscando y no aparece en ningún sitio porque todos estos artículos solo nombran a jugadores nacionalizados que llegaron a debutar con la selección española y tienen nacionalidades. ¿Vale? Sí, nacionalidades. Entonces, no le consigo encontrar. Ya os digo, no me acuerdo de su nombre. Luego, Carles Ruf es de origen finlandés. Silviano Bustos, nacido en Alemania. O sea, la historia de nacionalizados de la selección española es bastante amplia. Ya, pero es que la urgencia con la que se ha hecho lo de Lorenzo Brown, perdona, por carta de naturaleza, se ha hecho con muchos jugadores. De hecho, hay una movida cuando lo de Serge Ibaka. Es que, o sea, el texto del ministro en la rueda de prensa es alucinante. De hecho, la rueda de prensa, espérate, la tengo aquí. La voy a poner. A ver si consigo que se escuche en la televisión. Quiero terminar esta intervención anunciándoles que el Consejo de Ministros ha dado luz verde a la nacionalización del pívot de baloncesto y jugador de la NBA. Sé que la noticia va a hacer felices a muchos aficionados a este deporte, que tantos éxitos nos ha dado a nuestro país y que estoy seguro vamos a cosechar
la próxima competición del Eurobásquet que se va a disputar este verano en Lituania. Y precisamente con este jugador de baloncesto al que hoy hemos concedido la nacionalidad, quiero acabar con una frase que él ha pronunciado hace unos días, que es concluir esta primera parte del Consejo. Decía que yo la debo a todas partes. Me he formado como jugador y como persona allí. Está claro que sería un honor devolver en la vida todo lo que me ha dado en la vida. Todo un ejemplo. Como podréis haberos dado cuenta, el ministro estaba muy contento. Ibaka, el congoleño de 17 hermanos que jurará la Constitución española para ser un NBA. Ahora, tras un interminable proceso, el Consejo de Ministros ha acordado su nacionalización. Está a un paso de cumplir su sueño, jugar con la selección española. Solo falta la autorización de la FIBA. Una vez tenga lo que la Federación Internacional, obtendrá su licencia para vestir la camiseta de España en el Eurobásquet de Lituania. En los próximos días, el pívot que juega la Constitución española es una de las estrellas del equipo. Llegó con 16 años a Hospitalet en el 2007, al que le une un estrecho vínculo con España. Aún le une un estrecho vínculo con España. Aquí se formó como jugador, aquí mantiene su residencia en Barcelona y también sus amigos. Quería jugar en la selección española y el secretario también le quería a él. Pero en este momento estaba en la NBA, que ya no ha vuelto. Su pasaporte lo iba a poder obtener en 2017 tras 10 años de residencia en España, pero gracias a la nacionalización por carta de naturaleza no ha habido que esperar tanto. 2017 le tocaba, ¿eh? Y esto es año 2011. ¿Vale? Yo lo siento mucho, es lo mismo que con Lorenzo. Es exactamente igual. Tiene domicilio, que me parece muy bien. La carta naturaleza no es por el domicilio. Yo lo siento mucho. Mamadou Sam, también nacionalizado español. Consejo de Ministros había concedido la nacionalidad española por carta de naturaleza al jugador. ¿Y este jugador ha jugado con la selección? 2008, ¿eh? 2008. Que aquí no discuto que esté bien o esté mal. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que este jugador al cual nacionalizan es para nada. ¿Vale? Es una excusa para que su ficha no cuente como extranjero. España sigue con su historial nacionalizado. ¿Se justifica o no? Esto es un artículo de mayo, ¿vale? De basketplus.com. Los españoles tienen una tradición en esto. Desde la época de la Cruz hasta Mirotić y Vaca. Ahora buscan un base ante la ausencia de los mejores propios. La discusión sobre qué tan legítimo, legal, lo es, sin duda, resulta nacionalizar jugadores solo para mejorar una selección. Sin considerar en absoluto el tema de su relación con el país, es algo que podría ocupar horas, días y miles de centímetros en medios. Y que además no acabaría nunca. Pero en España la discusión es, podríamos decir, corta, casi intrascendente. Se buscan resultados y, si está dentro de las reglas, vale. En Argentina muchos opinan parecido, aunque hasta ahora nunca ha ocurrido. La cuestión es que al estar permitido solo un nacionalizado por FIBA para las competencias internacionales de hace más de 10 años, los españoles tienen a dos jugadores de gran jerarquía en ese rol, pero con participación escasa en el seleccionado. Creemos que justamente por bajo compromiso que les une con España, tanto Sergi Ibaka como Nikola Mirotić, los dos hombres de los que hablamos. Porque ellos han sido a posteriori, antes eran muy, muy pro, ¿no? Ahora ya no. Como me dijo una vez un compañero de trabajo, tenemos la memoria muy corta. Ibaka fue el primero en ser seducido para integrar el equipo español. Hizo entre el 2011 y el 2014.
2011 y 2014 ya no le he voltado el pelo. El tema es que van 6 años sin aprovechar esa ficha, además de que ninguno de los dos dio indicios de que van a estar para el Eurobasket, surgió un problema extra para Escario, la falta de base. Entonces la FEB está decidida a utilizar otra vez la reglamentación para nacionalizar a Lorenzo Brown, un base norteamericano de 31 años que juega en el Unis Kazan de Rusia, pero que sería fichado por el Real Madrid para la próxima temporada, siendo esta su primera experiencia en España. Brown tiene buenos antecedentes, 107 partidos en NBA entre 2013 y 2019, pero sobre todo llegaría justo para tapar un agujero. De todo modo, su nacionalización express no es tan fácil de conseguir según reportan medios locales. Este artículo pues, es antes de que se consiguiera, entiendo. ¿Vale? Entonces, para mí, sinceramente, no hay discusión con el tema de Lorenzo Brown. Es decir, nos hemos acostumbrado a una cosa y ahora nos pensamos que somos menos o somos más malos si cogimos a alguien que no lleva en España 3 o 4 años o 5. Cuando la norma no te exige eso, eso es el Consejo de Ministros. Entonces, es lo que hay. Yo sé que buenos amigos míos no están de acuerdo conmigo. Es mi opinión, ellos tienen la suya y ya está. No podemos hacer otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, voy a seguir con la selección. Ya han sacado los dorsales que corresponden a cada jugador. A Lorenzo Brown anda el 2, ¿vale? Parra 44, Guerra 35, Alderete 33. Bueno, una curiosidad, ¿vale? El 4, Pradilla. Y uno dice, el 4 no debería ponérselo nadie, debería estar retirado de hace un año, os vamos a echar mucho de menos. Todavía no se terminaron de decidir a retirar camisetas de la selección, pero es algo que está sobre la mesa hace tiempo. Entonces me imagino que más tarde o más temprano lo pondrán. Luego aquí, Antonio Gómez, el 2, quitarlo de la lista. De verdad, muchas veces. ¿Lorenzo Brown es familia o un invitado? Cuñado más bien. ¿Ves? Es que estas cosas. Sinceramente no me tocan un poco la moral. No estoy nada de acuerdo con esta inquina. No nos acordamos de las cosas. Bueno, hoy la noticia del baloncesto es que Bill Russell pues, ha fallecido a los 80 y no me acuerdo, 80 y algo años. ¿Vale? Un señor pues, que ganó 11 anillos. Me llaman el señor de los anillos y pues, ¿qué vamos a decir de él? Vamos a decir de él, pues que es de lo mejor que ha habido. Coincidió 88 años, coincidió con una época gloriosa de Celtics y arrasaron, absolutamente arrasaron. En estos días ha habido la jaula de Movistar, ¿vale? La jaula de Movistar es un torneo de 3x3. Lo que pasa es que no sé si darle aquí al play me saltará algún aviso de copyright, seguro. Entonces, bueno, lo voy a parar aquí. Entiendo que no puedo poner imagen, movimiento. ¿Vale? Ahí tenemos a Fútbol que ha participado. Es un torneo, pues bueno, el formato está muy chulo, la idea está muy chula. La única pega, pues que esto solo se ha podido ver en Movistar. No lo han abierto y aunque sale mucho en redes y le han dado mucho bombo en redes, han puesto imágenes, han puesto tal, los partidos no se han podido ver. Bueno, es lo que hay. A mí me ha dado un poco de pena. Porque me parece que el formato es muy chulo, tiene un formato muy,
muy atractivo, ¿no? Los de O'Neill han ganado el torneo, en este caso 3.000 euros, es decir, 1.000 euros menos que el torneo de Herbalife. O sea que, claro, este es un único torneo de un día. Entonces, joder, no está nada mal. Vale, los finalistas fueron 3x3 Madrid. O'Neill, 3x3 Madrid. Luego, pues wow, la verdad es que hubo partidos de niños, luego dejaron que la gente esto, se metiera dentro de la jaula para jugar, echar ahí partiditos, hicieron, creo que había un DJ, o sea, bueno, estuvo muy bien montado. La verdad es que lo podéis ver aquí esta foto, que joder, está muy chula. Ahí falta gente, no, o sea, claro, también es verdad que mucha más gente no sería capaz de verlo, que la única gradas altas eran estas de aquí detrás. Pero bueno, buena calidad de imagen, esta foto está muy bien, me gusta mucho la colocación de la mano y demás, se ve claramente que es un Spalding de 3x3. Como podéis ver, participaron los de Begout y también Valencia Basket. Esto es lo que os decía, que dejaban que los niños entraran a jugar, porque durante el día hubo exhibiciones, hubo historias, y luego el torneo fue por la noche. ¿Vale? Esta era la presentadora del evento, que esta foto con los chavalines que estuvieron allí jugando su torneillo también de peques, malabarismos. Pues bueno, es eso que tiene 3x3, que se pueden hacer muchas cositas. Ay, se me ha olvidado un artículo, espera, sobre el tema de las nacionalizaciones. Es un artículo del País y mi comentario aquí es que es un artículo para fomentar el odio, sinceramente, sobre este tema, no a los jugadores. Yo no he ido a nadie meterse con los jugadores, está metiendo con la federación y con el Consejo de Ministros. ¿Vale? Lo extranjero de la selección española de las ventas a una novia Miss España. Kifolio y Junior Reyes reviven su paso por la absoluta, ejemplos de los jugadores foráneos que echan raíces en el país y casos muy distintos al de Lorenzo Brown. Sigo diciendo lo mismo. ¿Distintos por qué? La norma que dice. Por naturaleza, ¿eh? Carta de naturaleza. Entonces aquí te pones a leer el artículo y solo habla de aquellos jugadores que tienen o han tenido alguna raíz en España, ¿vale? El tiempo que han estado, los años que han estado, los años que han participado, todo este tipo de cosas. Y no habla de jugadores que llegaron y se aprovecharon, ¿vale? Entonces, este artículo me parece... Johnny Rogers jugó, no sé... 16 veces con la selección española. Se casó con una valenciana. ¿Vale? Chuck Cornegay, 18 veces internacional. No hubo ningún problema para nacionalizar a estos jugadores, ¿eh? Nadie se quejó. Eran jugadores además queridos, que la gente les gustaba mucho, que tenían un buen... Entonces dice, todos tenían un lazo que más o menos fuerte les unía a España. Lorenzo Brown tiene deberes pendientes. Artículo... bastante... pues eso. Un mini corri revoluciona las redes, alucina con el juego de este niño. ¿Vale? Ahora saldrá el anuncio de marca televisión y la calidad del vídeo, que es una castaña pilonga. Bueno, si podéis ver al chavalín este, que la verdad es que es alucinante lo que es capaz de hacer. Ya está el anuncio. Mira, voy a poner un anuncio gratis a Starbucks. ¿Qué le vamos a hacer? Nada, ponerme en el chat cuando veáis este vídeo. ¿Qué opináis sobre este tipo de cosas? ¿Vale? De la nacionalización express y todo esto. ¿Vale? Ya el pequeñajo este, cómo les baila... a los chavales más grandes. Son estos partidos que organizan en Estados Unidos en distintas edades, los mezclan y demás.
Chaval es hipercoordinado. La verdad es que hace unas cosas espectaculares el chico. Para lo pequeñín que es. Manejo el balón, control, la coordinación en el salto. Tremendo. Voy a hablar ahora un poquito de NBA. ¿Vale? A ver. Sistema de vídeo de marca terrorífico. Los Warriors pueden morir de éxito. No les salen las cuentas para pagar a todas sus estrellas. Curry gana 48 millones, Thompson 40,6 y Green Poole y Wiggins aspiran a renovar por el salario máximo. No sé si es que este hombre no ha leído un artículo hace unos meses en el que hablan de este tipo de cosas, pero bueno, en principio Warriors es capaz de soportar ese gasto. Y había franquicias que tenían un problema muy serio porque ellos eran capaces de generar y pagar impuesto de lujo sin problema. De hecho, se está rumoreando que es que a Green le pueden ofrecer el máximo en otro equipo porque se va a tener que ir de Warriors, que no sé qué. De coña. El problema es que ahora Draymond Green, el tercer pilar de los equipos de los Warriors, ya ha dejado caer que quiere salir el máximo en su próxima renovación. Eso no creo que les haya pillado por sorpresa a los dueños, vamos. Se une a la inclusión de Jordan Poole y Andrew Wiggins, claves en la consecución del último anillo. Obligará al equipo a darle también salario máximo al menos a uno de ellos. Ya te digo yo que va a ser a Wiggins, no a Poole. Los dueños no quieren pasarse el límite salarial, eso es mentira. Los dueños no están dispuestos a sufrir una sangría en el Luxury Tax o impuesto de lujo que penaliza a los equipos que sobrepasen el límite salarial, obligándoles a pagar un dinero extra en la NBA que no se que reparte entre el resto de equipos. Si se pasan de 0 a 5 millones, tal, tal, tal. Eso es mentira. Eso es mentira. Las soluciones que se plantea el Warriors, según reveló Atlantis, es bajar el sueldo a Klay Thompson, que apenas jugó las dos últimas temporadas con una grave lesión. Una ausencia que involuntariamente ha provocado que Poole y Wiggins multiplicasen su importancia. Sobre el mercado se depreció tras su larga convalecencia por la lesión y pese a firmar algunos partidos buenos no ha vuelto a ser el de antes. Su defensa, sus movimientos y aceptos del perímetro se ha resentido. Esto se lo está inventando este. Esto se lo está inventando. Corre el rumor que va a haber un mega traspaso Lakers, Celtics y pues eso con... No me sale el nombre del equipo. Estáis con Brooklyn, ¿vale? Entonces, dos de los equipos que más necesidad tienen reforzarse y relanzar su plantilla para botar anillos son los Boston Celtics y Los Ángeles Lakers. Boston ha hecho un buen trabajo hasta ahora, incorporando a dos tiradores veteranos como Malcolm Brogdon y Danilo Gallinari. Pero Boston quiere más. Esta expectativa de la superestrella de Kevin Durant, que pidió traspaso hace unas semanas, según Athletic, habría ofrecido a Jalen Brown como cebo a la espera de que los Nets acepten un intercambio. Pero los de Brooklyn a priori rechazaron el supuesto ofrecimiento. Yo imagino que todas estas movidas de jugadores con salarios tan potentes y cambios así, estará la NBA muy pendiente porque no le molan estas cosas. Entonces, bueno, en la foto, como podéis ver, aparece Irving con LeBron y con... Joder, cómo estoy con los nombres últimamente. Y los Celtics, pues, traerían a Kevin Durant. Hombre, parte en la base que espero que Kevin Durant no se mueva donde está y que se aguante y cumpla su contrato. Si acabara en Celtics, ojito con Celtics. Porque Kevin Durant, a efectos de defensa, nunca ha tenido ningún problema. De hecho, todo lo contrario. Es de los mejores defensores que hay en la NBA, ¿no? Entonces, claro, entre lo corales que son en Celtics, que tiene que aceptar también esa capacidad anotadora de Kevin Durant, y su defensa, joder, puede ser un equipo muy, muy peligroso. Los Lakers. Pues hombre, si no se le pira la olla al señor Irving, pues evidentemente están ahí. Los Celtics van a ofrecer a Jalen Brown, Marcus Smart y Derrick White y una elección de primera ronda al draft de 2025 y primera ronda de 2027 a cambio de Kevin Durant. Uf, madre mía.
Por supuesto, Tatum es intocable y Jaylen Brown lo era a principios de año, pero dejó de serlo cuando Kevin Durant pidió el traspaso. Los Celtics también pueden aferrarse a otros jugadores clave como Al Horford, Robert Williams y Malcolm Brogdon. Madre mía. Eso es... Hay que estar atento. Hay que estar atento. Bueno, para el Eurobasket han confirmado ya a jugadores top, ¿vale? Y entre esos jugadores top, pues están Anteto, Doncic, Jokic, Gobert, Schroeder, Nurkic, Sabonis, Fournier, Gallinari y Valanciunas, entre otros. O sea que esos son los, como dicen aquí, los jugadores top. ¿Vale? A ver, hay un tweet que encontré. Está muy interesante con el tema del Eurobasket, ¿vale? Oscar Cuesta 76, arroba Oscar Cuesta 76, ha colgado un enlace en Drive donde tienes información de las plantillas del Eurobasket, ¿vale? Está muy bien, está muy currado, tiene las distintas opciones. Nombre, apellido, fecha, nacionalidad, enlaces de dónde han jugado, tal, los jugadores que están convocados por cada país, ¿no? Aquí Bosnia, pues está Nurkic, creo, ¿no? Y Musa, entre otros, pero no son los dos jugadores. Tal. Pasa que a ver qué pasa, porque en principio parece ser que no hay dinero en la Federación Bosnia. Bulgaria, también tenemos aquí a todos los jugadores. Bueno, de hecho, voy a colgar esto en los chats para, oye, quien lo quiera tener, pues lo puede consultar. Me parece un currazo muy interesante y, oye, que hay que divulgarlo. Yo creo que es un curro en el cual yo personalmente, más allá de que a lo mejor si quiero ver un partido y quiero saber quién está, pues aquí con esta información, pues oye, también te enteras un poco más. Mira, si al final hacemos emisión en directo de los partidos, nuestros comentarios, pues bueno. Mira, aquí en Francia esto hay que actualizarlo. Wembanyama ya ha dicho que no va. ¿Vale? Está descartado para ir. Alemania, Italia, Datome, Montecho, Gallinari, Polonara, Españolo, anda. Venga, Lituania, Serbia, tiene ahí una preselección siempre muy grande, Eslovenia, Turquía, Croacia, madre mía, ¿cuántos ha convocado Croacia? Madre de Dios. Joder. España. Finlandia, otros que también han convocado a la guerra. Georgia. Grecia. Mira, Grecia no tiene mucha información. Claro, debe ser que... traductor de griego no le funciona muy bien. Israel, tres cuartos de lo mismo. Montenegro, vale, estos son los últimos que ha ido actualizando. Entonces me imagino que irá poco a poco metiendo más información. Pero bueno, quería poneroslo porque joder, me parece un trabajazo digno de compartir. ¿Vale? Actualización dorsales, Alvisi en Bayern va fuera, datos completos de Finlandia y Polonia es este, y más datos de tal. Entonces, el hombre nos va actualizando informaciones, ¿no? Está muy bien. Un crack. Sigamos. Ahí mi amigo Pippen y Damon Green, cómo se aburren. Scottie Pippen le respondió a Green y lo ridiculizó. Bueno, vamos a ver si es verdad. Damon Green había dicho que los Warriors actuales podían vencer a los Bulls de la década del 90 y el médico exjugador no dudó en salir al cruce y lo ninguneó.
Hace algunos días, Draymond Green abrió el debate e inició la polémica al decir que Golden State Warriors era capaz de vencer a Chicago Bulls de la década de los 90, incluso a Utah Jazz de esa misma época. Era capaz de sacarle 40 puntos. Hostia, yo no lo sabía. Pero quien salió a responderle fue Scottie Pippen, el exjugador de los Bulls, fiel alero de Michael Jordan. En su retiro se dedicó a su carrera mediática, está muy activo a la hora de criticar a otros jugadores y equipos. En esta ocasión sumó un nuevo round en su pelea con Green, un jugador de un perfil similar al suyo. Sí, hombre, ¿de qué? De polémico ahora, porque otra cosa. Respondió sobre que Damon había comentado y lo ninguneó. Scottie declaró: si defiendo a Kevin Durant y Michael Jordan defiende a Stephen Curry, los Bulls ganan en 5 partidos. Luego, para dejar a Green por el piso, concluyó Damon: bueno, él puede protegerse a sí mismo. Hay que joderse. Luego hay un sorteo que ha sacado la Federación Española, que es, si nombras a alguien, compartes el tweet y sigues a Basket Lover, te dejan ir a ver entrenamientos de la selección española de esta próxima semana. Yo he participado, por lo que se ve no me debe haber tocado, o eso, o son al final de la semana, y todavía no han dado el premio. Voy a hablar de mi amigo, totalmente irónico, claro, Dražen Petrović, en el cual recuerdan que en el 89 le escupió a Petrović a Juanjo Neyro, y Neyro luego se vengó en la final de la C del 89, ¿no? Y que que el Madrid perdió ante el Barça en la Liga de Petrović. No voy a decir lo que pienso porque ya lo sabéis los que me seguís. Y hasta aquí. Me he encontrado con un artículo, 20 minutos, que es del día 28 de julio, es decir, de hace 3 días, con toda la movida de Lorenzo Brown y la historia de que la selección pues ha perdido mucho poder. Sacan el recuerdo del Angolazo, del desastre del baloncesto español en Barcelona 92. Estamos preparando a la gente, ¿no? Primer punto. El Angolazo del 92 tiene unas circunstancias que no tienen nada que ver con la actual selección. Cero. Cero. La selección española era una selección muy superior a Angola, muy superior, pero en el que estábamos en una época en la que nos creíamos mejores de lo que éramos y no respetábamos a los rivales, ¿vale? Y entonces, por ejemplo, jugamos contra el Dream Team y se hizo un buen partido contra el Dream Team. Se hizo un muy buen partido contra el Dream Team. Pero cuando nos tocaba jugar contra selecciones inferiores, pues no dábamos lo que había que dar, ¿no? Entonces, independientemente de que se prevé una gran hostia en el Eurobásquet, en el cual, pues bueno, hasta que no compites no lo sabes, ¿no? Yo creo que una gran hostia no nos vamos a dar, nos vamos a dar una hostia, pero que es previsible. O sea, no va a ser un trauma. ¿Esto qué es? Estamos tocando los cojones con. Claro, yo no lo he limitado. Y aquí se me ha puesto uno a soltarme mierda. Sí, me queréis vender algo, ¿verdad? Vale. Y yo a este señor, ¿cómo le puedo eliminar el mensaje? No quiero este mensaje en mi chat. Bueno, tendré que limitar comentarios de la gente. Vale. La gente es la hostia. A ver, moderación. No tengo aquí mucha opción en el automóvil.
No tengo muchas opciones. Pues vaya. Pues vaya. No me ha gustado nada esto que ha pasado aquí. Pero bueno, vale. Sigamos. Angolazo. Yo esto lo viví en directo. Yo me vi este partido. Me vi todos los que hubo. Y las circunstancias no tienen nada que ver con la selección actual y esa selección. Nada que ver. Ramón Trecet. Team España es el comienzo de la reconstrucción tras 25 años de esplendor, relevo generacional, más lesiones graves, más retiradas. Tenerlo en cuenta. Hay mucha gente que no entiende lo que ha dicho Trecet. Es decir, no está hablando del tema de Brown. Y aquí la gente aprovecha para saltar mierda por lo de Brown. No, no es eso lo que está diciendo, lo que está proponiendo 13. Mirad la Melo Ball, el manejo de balón que tiene el tío, lo que hace, cómo termina, cómo le baila a la chavalería. Abraham Ibáñez, los formadores somos necesarios, los formadores somos importantes, los formadores somos imprescindibles. ¿Vale? Después de. Pues eso, lo que ha dicho Antonio Martín, presidente de la ACB. Pues bueno. Cada uno tenemos nuestra opinión de todas estas cosas. Ángel Tritana, hay más ganadores que formadores. Robez, no, no hay más. Harán más ruido, pero no son más. Deja de ver siempre de manera negativa todo lo que tiene que ver con el entrenador. Tripiana, hostia ya. Este Robez siempre es polémico. Siempre le gusta. Y Ángel, pues bueno, tiene un tono más comedido. Dice, ya, pero la realidad es cerca. Y él insiste, tu discurso es terco, que tu mareo sea cretino, vago y vividor, no nos mete a todos los hombres en el mismo saco. Es ahí Robez. Vale. Antonio Cánovas. De poca vergüenza pareció esto cuando lo vi ayer. No lo vi en la Copa del Rey, que al parecer es cuando lo dijo. No por lo que dice, claro, sino por la situación de sus entrenadores de formación. Tampoco tengo ninguna propuesta específica en la que él pueda ayudar. La situación no va a cambiar porque no hay resortes que puedan ayudar a un cambio. No es boyante la situación del entrenador de formación en USA, con una economía que aplasta la nuestra y una cuota deportiva inimaginable aquí. No puede serlo en Sud Europa. ¿Qué información tiene Robert sobre eso? A ver, Antonio Martín es presidente de la ACB, que no tiene responsabilidad ni jurisdicción más allá de su ámbito. Yo veo a un jugador dando un valor de los entrenadores de formación. Totalmente correcto. De todas maneras, como nos gusta polemizar. Bueno, voy a poner la respuesta de una tuitera a lo que ha puesto Mondelo. Mondelo finiquitando la historia esta, ¿no? Dice, comunicado de Mondelo en relación a la desestimación de la demanda que le puso a Sergai Cruz. Y Anaís dice que a continuación explica por qué la enerva, ¿no? 28 de junio se ha conocido la sentencia por la demanda que interpuse contra dos jugadoras por las declaraciones difamatorias realizadas contra mi persona. Respeto, aunque no comparto la decisión de los jueces y aunque no estoy en mi derecho de hacerlo. Aunque estoy en mi derecho de hacerlo, no voy a recurrir al entender que las acusadas han sido absueltas únicamente porque se han amparado en su derecho a la libertad de expresión, que ha prevalecido sobre mi derecho al honor, y que las jugadoras no han acreditado que hubiese relación de causalidad alguna entre las que ya manifiestan que le sucedió en mi comportamiento. Cierro este desagradable episodio, satisfecho, ya que durante el procedimiento judicial no se ha podido probar que fuera el causante de las experiencias de las que injustamente me acusaron como único responsable. O yo me equivoco mucho, o aquí Mondelo está metiendo un tema que no tiene nada que ver con ese juicio en particular.
Por tanto, una vez demostrado que no procede de forma inadecuada y lo sucedido se encuentra dentro de mi entrenamiento de alto nivel, como reconocieron los testigos durante el juicio, podré centrarme en proseguir con mi carrera. Por lo cual aquí estamos hablando de dos juicios diferentes. Anaís. Han sido únicamente absueltas porque se amparan su derecho de libertad de expresión. Cuando se oponen dos derechos fundamentales, honor y libertad de expresión, hay que valorar muy bien si lo que se dijo tiene fundamento o fue una invención para dañar el honor. Durante el procedimiento judicial no se ha podido probar que fuera el causante de las experiencias. Obviamente, pues el juicio no tenía ese fin, ya que se produjo por una demanda de Mondelo hacia las jugadoras. Una demostrado no procede de forma inadecuada. No se ha demostrado nada, solo que no hubo delito de intromisión en su derecho al honor, como reconocieron los testigos ante el juicio. El juicio trabajó la declaración prestada a los testigos de las partes y las conclusiones de las dos psicólogas forenses que intervinieron. La magistrada acoge en la sentencia posición mantenida por Sargay Cruz. Realmente ellas no denunciaron legalmente, por lo que no pretendían sacar ningún rédito económico. Señor Mondelo, en cambio, pidió 200.000 euros por las declaraciones a pagar a los costos del juicio. Pues no estoy en contra de lo que dice esta mujer, ¿eh? Yo estoy de acuerdo en lo que está diciendo. Aquí en Cataluña, no sé si está más extendido la verdad, fuera, no lo he escuchado nunca, tenemos el dicho de la cara apaga, con la cara apaga, es decir, que en la cara ya se le ve su oscuridad, madre mía. La cara es espejo del alma, dicen. Respira y pasa página, el tiempo pondrá a Mondelo en su sitio. He leído en comunicado de Mondelo y he flipado, me alegra no ser el único. Es que me pongo negra. Recuerda cuando Casado... al final, y cada uno busca su motivo, sus historias y demás. Mondelo se está defendiendo y las jugadoras se defienden. Y ya está. Estados Unidos ofrecerá a Rusia un intercambio por liberar a Brittany Griner. La administración Biden propone a un traficante de armas ruso que cumple condena en Estados Unidos como intercambio por la jugadora de baloncesto. Hostias. Hostias. O sea. Lo que no sé es cómo acabará la cosa. No sé yo si lo van a aceptar los rusos. Pero, creo que la comparación y la diferencia es abismal, ¿eh? De una cosa a otra, no sé. No sé. Bueno, voy a terminar. Creo que ha sido casi una horita de información. Lorenzo, un poquito de 3x3 al final. Solo he nombrado lo de la jaula de Movistar. Sigue habiendo torneos de 3x3. Ya son menores, ya no son de estos torneos grandes. Todo lo que está saliendo en Twitter son de torneos que están jugando en Europa, en lo que algún equipo español está ahí participando y bueno, más o menos. Están las selecciones sub 18 y 23, creo, jugando ahora a torneo de 3x3 también. Y nada, lo que queda de verano irán saliendo torneillos, pues como el que organizo yo en Colmenarejo. Va a haber uno en Moraleja en medio, el 29 de agosto. Hay uno esta semana en, no me acuerdo la población de Salamanca, el 3 y 4 de agosto. Y luego el 3 de septiembre hay uno en Guadalajara. Todo esto hablando de la, digamos, zona de influencia mía, Madrid y alrededores, ¿no? Porque en Valencia hay varios, en Murcia hay varios, en Cádiz, en País Vasco no, por el norte no me acuerdo exactamente dónde, no sé si en Cantabria hay alguno. Es que en Madrid cuesta mucho hacer 3x3, pero bueno. Y nada, una noticia de básquet y NBA y poco más. La selección empieza mañana su preparación con los entrenamientos. Creo que están aquí en Madrid. Y nada, ya iré contando más cositas.
Gracias por estar ahí. Os invito a que comentéis los vídeos a posteriori, lo que opinéis y demás. Y divulgarlo. A ver si conseguimos que haya más gente suscribiéndose. Muchas gracias por estar ahí. Y nos vemos esta semana seguro. Chao.